usar la notación vectorial para resolver un problema de movimiento de proyectiles, aunque igual podríamos resolverlo sin usar la notación vectorial, pero de esta manera no tendremos que dibujar los vectores y podremos comprender mejor lo que sucede en el problema al resolverlo. Vamos a comenzar con el problema. Digamos que alguien golpea una pelota estando a una distancia de 4 pies por encima del suelo. Vamos a dibujar los ejes que vamos a usar, los ejes coordenados. Nada más vamos a usar el primer cuadrante, todas son cantidades positivas. El eje X, perdón, el eje X es el que estoy dibujando, este es el eje Y. Y nuestro problema nos dice que vamos a golpear una pelota de béisbol a una distancia de 4 pies. Estamos trabajando en el sistema inglés. Aquí más o menos son 4 pies de altura. Aquí se va a golpear una pelota de béisbol. Esta pelota va a tener una velocidad inicial. Vamos a dibujar con otro color el vector velocidad inicial, que va a ser de 120 pies por segundo. Y va a tener un ángulo con respecto a la horizontal de 30 grados. Y se dirige, bueno, este dibujo no está a escala, por cuestiones de espacio. Esta pelota se dirige a una barda o una cerca que se encuentra a 350 pies, más o menos aquí de distancia. 350 pies. Esta es la barda. La voy a dibujar de otro color. Y esta barda va a tener una altura de 30 pies. Y lo que queremos saber es si esta pelota, con estas condiciones, alcanza la suficiente altura para pasar por encima de esta cerca. Entonces, vamos a trabajar con una fórmula que a ustedes les podrá parecer familiar de los problemas que se han resuelto anteriormente de movimiento de proyectiles. En caso de que no les sea muy claro de dónde sale esta fórmula, lo veremos en un video siguiente. Vamos a usar nuestra fórmula de posición. P es un vector y es una función que depende del tiempo. Esta función de posición va a ser igual a mi posición inicial, que también es un vector, posición inicial, más la velocidad inicial, la velocidad es un vector, multiplicado por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Y bueno, esta es la fórmula que es muy buena para memorizar y aún mejor para demostrar. Y veamos qué podemos hacer con estos datos. Lo interesante aquí es que ahora todos estos elementos son vectores, por lo que ahora podemos hacer cálculos en varias dimensiones. ¿Cuál es el vector de posición inicial? Posición inicial, pues vemos que es esta, cuando apenas vamos a golpear la pelota. No tenemos distancia en X, por lo que no hay componente en X o en el con el vector Y. Y está a 4 pies por encima del suelo. Entonces, 4J. Este es nuestro vector posición inicial. Nuestro vector velocidad inicial. Velocidad inicial es igual a, bueno, tenemos que es 120 pies por segundo en un ángulo de 30 grados. Si recordamos nuestras clases de trigonometría o nuestros videos de trigonometría, vamos a ver que esta componente es igual a 120
coseno de 30 grados y esta otra componente de aquí arriba de la velocidad es 120 por seno de 30 grados. Entonces, bueno, si resolvemos esto, los componentes en X y en Y de la velocidad inicial, vamos a tener que son 120 coseno de 30 grados en Y más 120, ay, no encuentro el color, aquí está, más 120 seno de 30 grados en J. Y tenemos de seno de 30 grados es igual a 1/2, el coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 entre 2, por lo que este vector velocidad inicial es igual a 120 entre 2, 60, raíz de 3, y más 120 por 1/2 es igual a 60J. Este es mi vector velocidad inicial. Y este vector aceleración, bueno, en este caso es la única fuerza que tenemos como aceleración, pues va a ser la aceleración de la gravedad. Esta solo tiene componente, o sea, la aceleración de la gravedad va hacia abajo, solo tiene componente en J. Y como estamos trabajando en el sistema inglés, la aceleración de la gravedad tiene en este caso un valor de 32 pies en J, pero su dirección es hacia abajo, por lo que esta es una cantidad negativa. Entonces, mi vector aceleración es igual, no tiene componente en X o en Y, ahí este Y es el vector Y unitario. Entonces, mi aceleración me queda menos 32J. Ya tengo todos mis vectores, ahora los voy a sustituir dentro de esta fórmula. Lo escribimos por acá para tener más espacio. Mi posición, mi vector de posición P con respecto al tiempo es igual a mi posición inicial, que es 4J, más mi velocidad inicial por tiempo, entonces puedo multiplicar el tiempo por todo este elemento, 60 raíz de 3 y más 60J. Y el siguiente término es más T cuadrada entre 2 multiplicada por el vector aceleración, que es menos 32J. Vamos a simplificar esta fórmula. Nos queda nuestro vector en notación vectorial. Nos queda 4J más 60 raíz de 3 por T y más 60 por T J menos 32 entre 2 son 16 T al cuadrado en J. Y ahora vamos a agrupar por una parte los términos que corresponden al vector X o Y y al vector J o Y. Así pues, este nuestro vector posición. ¿Cuáles son los elementos que tengo con Y? Es este el único elemento que tengo con Y. Entonces va a ser 60 por raíz de 3 T en Y más, y lo voy a poner en otro color los que tienen que ver con J, que es este, este y este, más 4 más 60 T menos 16 T al cuadrado en J.
Y bueno, hasta aquí alcanzamos con el tiempo. Vamos a continuar resolviendo el problema en el siguiente video.